We arrived in Valiupa on Friday. We've had a lovely time. We're staying in an Airbnb about half an hour away. The taxi drivers are great, even though we don't speak any Spanish. They are so friendly. We come here. Wilson, who's in charge of the competition, is brilliant. You know, we're having a lovely time here. My daughter's enjoying herself. Everyone's friendly and yeah, it's very good. Finalizó el torneo ITF Valledupar J5 Lo Hacemos Mejor, un evento internacional de gran proyección para las jóvenes promesas del tenis en la categoría junior. Las delegaciones asistentes catalogaron al complejo de tenis como uno de los escenarios más seguros y mejor adecuados de la región Caribe. Ha sido de los mejores sitios, nunca nos habíamos sentido tan bien recibidos, tan respaldados en cuanto a todo el tema de seguridad, el sitio hermoso, la organización, la hidratación, el salón de descanso de los jugadores. O sea, tuvieron en cuenta cada detalle para que ellos estuvieran bien. En total, más de 200 partidos jugados convirtieron a Valledupar en la capital mundial del tenis en esta categoría. La final de dobles femeninos dejó como ganadoras a las colombianas Sara Alba y Diana Sofía Lizarazo. El segundo puesto fue para Ivana Castillo y Brigitte Gómez. En la final de los dobles masculinos, Tomás Marín y Samuel Vidal se coronaron como campeones. Mateo Castañeda y Alejandro Uribe ocuparon el segundo puesto. Primera vez que vengo, nunca había venido al complejo, quedó muy lindo, las canchas están muy bacanas, las instalaciones están muy chéveres y la zona de descanso también. El último día del torneo cerró con la victoria de la británica Gabriela Raules en la modalidad de sencillos categoría femenina, imponiéndose sobre la venezolana María Carolina de Pablos, que ocupó el segundo lugar. En esta misma modalidad, en la categoría masculina, el primer lugar lo ocupó Tomás Marín, quien obtuvo una victoria fácil, pues Mateo Castañeda no inició el encuentro debido a una lesión en su muñeca. Ahorita hablaba con el manager de la niña que viene de Gran Bretaña y le gusta mucho el complejo, le parece que es un complejo que reúne todas las condiciones de un torneo internacional. Están fascinados con el tema de la cancha, la superficie. Felicitar a la gobernación.